hoy está aquí, por supuesto trae sus éxitos. No es primera vez que está en Magallanes, para nosotros es un honor presentar a un gran artista chileno. Hoy está aquí en el Festival Folclórico en la Patagonia para que disfrutemos de su música, su canto, su impronta. Sin duda, uno de los más grandes. Aquí está el señor Pedro Piedra. Sentimental,
Isabel, a donde quiera que esté. Buenas noches, Punta Arenas. ¿Cómo están? Qué bueno. Estamos muy contentos y honrados de estar formando parte de este festival. Somos Pedro Piedra, de Santiago de Chile. Y no es nuestra primera vez aquí en Punta Arenas, pero sí es la vez que hemos estado con más público. Así que un fuerte aplauso para ustedes y por este festival hermoso. Muchas gracias. Vamos a tocar ahora una canción inspirada en una leyenda sureña, la leyenda del Caleuche. La canción se llama Hipnotizada. Ella salió de casa con los pies pelados, luego de dejar los hijos acostados, con un bikini blanco en un día nublado, en un bosque de dulces hipnotizada. Quiso recordar el lugar olvidado donde su corazón tenía enterrado. De la fría niebla llegó el llamado, en una playa negra hipnotizada. Preguntó sin antes haber amado, y no se puede amar sin quedar tocado. Barco sin timón, negro y encallado, tripulante blanca sobre la playa, hipnotizada. Dependiendo
sola en la orilla del mar, esperando un barco fantasma. Hey, hey. Sola en la orilla del mar, este barco no pasará. No. Sola en la orilla del mar, esperando un barco fantasma. Muchas gracias. ¿Cómo estamos allá en la galería? ¿Bien? ¿Sí? ¿Por acá? Eso. Qué lindo público. ¿Y por aquí, por adelante? Miren. Vamos a hacer la competencia de nuevo después, ¿eh? Vamos a tocar una canción ahora muy romántica y que se llama Sol Mayor. ¿Ok? Es así. Sol mayor, brillas para todos y a la vez vas dejando secos sin querer. Atención, paseo escrito en fotos de 1 a 10. Lo pasamos bomba nuclear, destruimos la embajada y tomamos un rehén. Oh. Sábados, estilo independiente, sin persecución, menos accidentes este mes. Despertamos con aullidos ¡au! Al vecino. Y el tiempo nos echó las garras. Ya porque somos dos vegetales que nadie va a desconectar y se pudrieron en siempre. Y a la vez vas causando estragos sin pedir atención ni que te reconozca. Sálvanos de vernos las caras otra vez. Inundamos con insultos la escalera. Y el tiempo nos echó las garras. Será porque somos dos vegetales que nadie va a desconectar y se pudrieron en el hospital. Vestimos el luto en dos.
los carnavales, los cuerpos congelados bajo el sol. Será porque somos dos animales, que mueren estación tras estación. Muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando? ¿Están esperando a Luciano? ¿Luciano Pereira? Sí, ¿no? Está muy lindo el festival. ¿Quién vino ayer? Muy bien. Lo vimos ahí por la tele cuando llegamos al aeropuerto. Veníamos con Eva y John en el avión. Sí, con grandes artistas veníamos en nuestro vuelo. Correcto. Vamos a tocar ahora una canción que nació durante la pandemia en alguna de esas largas noches de insomnio, en las que incluso yo cambió mi manera de componer. Yo siempre hice primero la música y después la letra, y en este caso hice primero la letra de esta canción, entre, diría, gallos y medianoche, no. ¿Cómo se llama? Entre 2 y 4 de la mañana, sí, con insomnio, con toda la familia durmiendo. La canción se llama Sonámbulo, y dice así. Cuchara y en el vacío.
La siguiente canción tiene un videoclip que lo hicimos aquí al frente. Sí, en la Tierra del Fuego. Una experiencia increíble recorrer toda esa pampa. No sé, en realidad, no soy muy bueno en geografía, pero esas planicies eternas. De repente nos encontrábamos con alguien y se fue inventando una historia. Llegamos para acá con la cámara, con Álvaro Díaz de 31 Minutos, la voz de Juan Carlos Bodoque. Él tenía la cámara. Y vinimos a buscar el video. Y fuimos encontrando una serie de personajes y fue como, a la vez que un video, un experimento estético, social, yo creo, y que quedó con un resultado increíble, muy, muy loco, como pesadillesco. La canción se llama Lluvia sobre el mar. Y dice así. Palabras que no dan con el gol. Soy casi pescador y mi anzuelo es el azar. Tú quieres más, con razón. Vives huyendo del mundo, pero el mundo te pilló. Signos de interrogación, lluvia sobre el mar, sin sol. Con la flecha en la mitad del corazón. En mi frente hay un farol lleno de insectos en descomposición. Soy casi jugador, esta es mi cara de póker. ¿Quieres más? Y que no. Vives añorando un mundo, pero un mundo que acabó.
Gracias. La siguiente canción. Vamos. ¿Cómo estamos allá arriba? Bien, vamos. La siguiente canción es del disco de Manuel, de hace ya 10 años. Es una canción que habla de un planeta girando a velocidad descontrolada por un universo de dimensiones desconocidas. Y fue inspirado por el vértigo que esa sensación produce. Y la canción se llama Pasajero, dice así. Bye.
Pasajero, pasajero, viaja pero nunca llega. Miles de caminos imposibles van a las estrellas. Pasajero, pasajero, viaja pero nunca es tarde. Búscate un planeta, pues aquí la fiesta está. Quédate. Gracias, Punta Arenas. Muchas gracias. Bueno, en el bajo y la voz, señor Jorge de la Selva. En la batería y los coros, Eduardo Quiroz. Sí. Guitarra, Cristian Negrete y management. Técnicos de escenario, Michelle Mora, Alfonso Arévalo. En el sonido, Leo Cáceres. En las visuales, María José Tapia. Somos Pedro Piedra, muchas gracias. Muchos de nosotros, de los que estamos en este equipo, alguna vez formamos parte de la banda de uno de los más grandes cantantes que ha dado en nuestro país, el señor Jorge González. Fuimos bendecidos de tocar con él por muchos lugares. Y supimos que su canción favorita de Los Prisioneros, de su autoría, es Tren al Sur, y esta noche se la vamos a dedicar a él. ¿Ok? Yeah.
Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio. La avenida está cambiada y todo está tan diferente. Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies. Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno. Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se ha muerto. Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas, es verdad. Oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad, la que brilla más que todas las demás, saltando. Pasar los trenes pero no sube a ninguno. Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla. La estación está repleta y hoy no se siente con ganas de hablar. Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista. Y en las listas de la radio nunca hubo especialista que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal. Está tan lejos, hijo mío, detrás de los desiertos a tus pies, oh. Y no es tan fácil ser Jorge González, una estrella en el oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad que todas las demás. El que viaja a mayor velocidad, el que brilla más que todos los... ¡Compositor! ¡Compositor! Gracias al amigo ahí que se saben todas las canciones, esos tres. Bien, guardias, premienlos. ¿Cómo está el ambiente aquí en el gimnasio? Sí. Bueno, estamos realmente muy contentos, lo repito, hasta la majadería de estar aquí. Fuimos a un local increíble, nos comimos unos sándwiches maravillosos en el Lomitos. ¿Lo conocen? Ah, bueno. Fuimos a la Costanera también. Muy bueno. Hermoso, el estrecho. La verdad que estamos muy tristes de tener que irnos mañana, pero... Nos vamos llenitos, sí señor. La siguiente canción también fue escrita durante pandemia y se trata de un tipo que ante la necesidad de proveer para su familia se ve inmiscuido en negocios de dudosa legalidad. Más fatal en
mi matemática mensual, tres que alimentar. El destino se olvidó de mí, de otros mucho peor. Es una sobredosis de gente sin labor. En televisión vi Breaking Bad, super emprendimiento, el tipo hizo un dineral. Mis amigos me preguntan, les digo que viene bien. Cuando vengas pa' mi casa, ya sabes que traer un billete de 10. De sobrevivir hablamos, y sobre morir no quiero hablar. De sobrevivir hablamos, y sobre morir no quiero hablar. Nunca pudimos hablar, si me detestas ya, no puedo aceptar. Somos zonas imperfectas, nadie sabe bien qué hacer. A todos nos llegará el momento de romper la ley. En televisión vi un Breaking Bad, pagué con tarjeta, tres días tardó en llegar. Mis amigos me preguntan, les digo que huele bien. Cuando vengas pa' mi casa, ya sabes qué traer. En ropa interior salí para regar, zapió la vecina, tomó su celular. Al 133 llamó, me vinieron a buscar. Incendié el invernadero en estado vegetal. De sobrevivir hablamos, y sobre morir no quiero hablar. De sobrevivir por la policía militar. La camioneta. Esos rebeldes son unos lunáticos. Pues sí, pero se me... Gracias. Gracias. Eo, eo, eo. Nunca falla, nunca falla. En todo Chile. Si están en cualquier parte del mundo, en un estadio, en un mundial, no sé, pasando en una plaza, y quieren saber si hay chilenos, solamente tienen que lanzar ese grito. Eo, eo, eo. No va a faltar. Se lo copió al Negro Piñera, ese grito. También lo hacen todos sus shows. Bueno, ¿cómo está el ambiente? Bien. Vamos a tocar ahora una canción muy especial que dice más o menos así. Las niñas quieren verse bien, verse bien. Independiente quien esté o no esté. Plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. ¿Y cómo vas a actuar cuando no sepas ya? ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Estamos lejos del hogar y es imposible regresar al día que nos vio salir. La
alguien que cure de noche tu mar. Las cosas pasan sin saber, sin saber. No hace nada más, cumple con su misión de ser el tiempo y vas mirándola. Mi sombra pide libertad, ver el sol y no más turbes más mi paz. Gracias, Punta Arenas. Muchas gracias. Espectacular. Hemos tenido un paseo, una visita muy breve acá en Punta Arenas, pero hemos podido pasear un poco. Vimos esos pinos hermosos, esos, ¿cómo se llaman? Cipreses hermosos por todas partes. Y muchos lugares lindos para tomar café, cosas que ya en Santiago se han perdido y que acá se viven todavía y se respira esa cosa cálida. Gracias, Punta Arenas. Sí. La ciudad se ve impecable, muy bonita, así que felicitaciones por cuidarla así, hermosamente. Gracias. Esta canción quizás la conocen, se llama Vacaciones, Vacaciones en el Más Allá. Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda, que trepan por tu espalda sin pedir. Thank you.
pixelada en las noticias, lloriquearte más. Si es un escándalo, ¿cómo te comportas? Un altar te voy a hacer, para fina le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia. Parece momia y viven en mi casa. ¡Hey! Y chupan de mi sangre sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar. Ya sé. Y que así no odio más. Así no amo más. Así no limpio más. Vacaciones en el más allá. Muchas gracias, Punta Arenas. Muchas gracias. Esta canción es la última. Espero que la disfruten mucho. Lleva por nombre Inteligencia Dormida. Dice así. En el aire. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Oh, es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Hey, yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibio está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. A ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Todas las manitos en el aire. Era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada.
bautizarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Oh, es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Se resiste a despertar. Este es el aplauso, sin duda, para quien es el responsable de abrir esta noche en esta gran oportunidad, la cual compartimos con el gran Pedro Piedra. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran músico, compositor chileno. En su carrera como solista ha publicado 5 álbumes de estudio. Ha representado la música en varios países, entre los que destacan Argentina, Brasil, Ecuador, México y España. Y hoy día... en Magallanes. Muchas gracias, Pedro Piedra, por estar con nosotros. Pedro, sin duda que es un honor poder compartir contigo también este escenario que es tan bonito, el escenario mayor. Sé que le tenías muchas ganas de estar precisamente en el Festival Folclórico en la Patagonia y que hoy además recibas a este público que te está aplaudiendo, te recibe con mucho cariño. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Una batería de éxito increíble. Veo público familiar también, de todas las edades, así que eso es lo más lindo, que la familia venga junta a disfrutar de un espectáculo aquí musical, así que muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, escuchemos un poquito qué nos dice el público, sí, Paola. Queremos escucharlo. Creo que estoy escuchando al público y acá tienes a tus seguidores. Quisieron estar presentes en esta gran versión. No entiendo nada de lo que dice. No, porque está ahí con audífono. Ah, sí, pues nosotros igual, no te preocupes. Nosotros también estamos con audífono. Que te digo que el público está pidiendo algo, al parecer. Okay. Ahora sí, ¿nos escuchas? Sí, vamos. Espera. ¿Gaviota? Sí. No, pongas cinco, que nos vamos a poner de acuerdo acá. Esas gaviotas que tienen las patas rojas. Exactamente. Sí. Las que conociste en Tierra del Fuego, ¿te acuerdas? No, acá en la costanera. Y cuando estuviste en Percy también allá. Sí. Tengo vivos recuerdos de ese gran momento. Los premios son Ovejero y Ñandú. Ok. Los quiero los dos. ¿En serio? Pero tenemos algo más. A ver qué nos dice el público. Sí, vamos a tocar una más. Sí. A ver qué dicen siempre ustedes. Esta noche. Abriendo nuestro hermoso Festival Folclórico en la Patagonia, Pedro Piedra se lleva primero el gran reconocimiento del Ovejero. Gracias. Hay Ovejero esta noche para ti. Felicidades. Muchas gracias, Pedro. Vamos a invitar al alcalde de la comuna de Punta Arenas, don Claudio Radones Jiménez, en compañía del concejal Germán Flores Mora, para que te hagan entrega entonces este baluarte, el símbolo además de... Gracias. El símbolo de nuestra tierra, además, que nos conecta. Lindo homenaje. Ahí está. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Punta Arenas. Esto es de ustedes también, sí. Pero esto no es todo. Parece que tenemos algo más. Te queremos seguir escuchando. ¿Sí? ¿Tocamos la última? ¿Vamos una más? Sí. Gracias, maestro. De verdad, estamos entonces muy contentos de que esté con nosotros. Esta noche, nuevamente con ustedes en este gran escenario, Alfonso Concho Cárcamo, presentamos a Pedro Piedra. Ok. Esta es una canción, con esta sí nos vamos a despedir. Es una canción, una historia real de un adolescente que conoce el amor en el lugar más insospechado, en la iglesia. Sí, señor. Se llama Amar en Silencio. Dice así. Sí. Ok, vamos a Punta Arenas, todos conmigo, a la cuenta de tres. Dice. Dígate. Hace mucho tiempo viví lejos del centro. Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos. Jugaba la pelota, teníamos un perro. No me preocupaba nada.
llevaba a lavarlo. Cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana. Era una iglesia chica, de ambiente campesino. El cura no tenía fama de viejo cochino, pero lo que llamaba mi atención era otra cosa. Una niña hermosa, con vestido celeste. Sus ojos eran más celestes que su vestido. Tan celestes que hasta eran casi blanquecinos. Me costó comprenderlo, no podía verme sentada con sus padres en la fila del frente. Llamar en silencio, sí, aunque no me vea. No me veas, no, ves. Amar en silencio, sí, aunque no me veas, no, aunque no me veas, no, ves. Ah, ella rezaba con más fe que ninguna, palma contra palma, cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de su cabello, mientras el sacerdote predicaba el evangelio. Yo esperaba los domingos, hasta me daban ganas de ir a misa y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera, yo no me daba cuenta. Ella no podía verme porque ella era ciega, una niña ciega que no podía ni ver el mundo. Se puso mi amor por ella mucho más profundo. Desesperado, no sabía qué haría y cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía. En la librería del colegio había un libro viejo sobre enfermedades de la vista, la tapa metálica de un tarro de conserva, un clavo y una piedra. Y me acercó discreto, pongo en su bolsillo, luego del sacramento, un corazón en braille de tu admirador secreto. Amor, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves. Amar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ves. Fiesta aquí en el gimnasio de Punta Arenas. Gracias. Hasta la próxima. Un gran aplauso para Pedro Piedra con nosotros en esta gran versión del Festival Folclórico de la Patagonia, donde se lleva el reconocimiento del ovejero. Así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera.